Katsibelis. Pero acaban llegando los dos puntos. Printezis. Probata. Vuelve Sisi. Es Lucas ante Gudelu. Soric aparecía. Lojeski rompe muy fácil. Un pasillo. Autopista hasta el cielo. Y otros dos. Spanulis delante de Bogdanovic. Recupera Sabas. Bola de la esquina. Matt Lojeski de tres. Y adentro. Están a uno. Spanulis sigue jugando delante del norteamericano. Andrew Gudelu. La bola para recibe el directo de Dunston, que tiene dos faltas. Insiste Spanulis hacia la esquina, busca los dos triples seguidos y los encuentra Matt Lojeski. No salió, tiro fortalísimo, corre Fenerbahce, le acompaña Gudelok con la bola. Gudelok y el tapón por detrás se le lleva de Lucas. La bola para Lojeski, quiere correr Vasilis Spanulis por su derecha, no hay falta hacia afuera. Vaya pase de meta para Lojeski, de dos más seis. Fundamental ahora juega Spanulis, defiende Bogdanovic. Límite de la falta, cada vez que va el flash. Cada flash es un sin vivir por parte de Verde. Spanulis a continuación, la bola para Gantel, que invierte la bola para Lojeski de tres. ¿Cómo está tirando de tres en este momento? Intenta postear ahora Bogdanovic a Lucas. No hay manera de meter el balón por dentro, quizá a través del poste alto. Se equivoca el robo de balón de Lojeski y lo va a empatar. Empata el partido y se gusta de espaldas. 60 iguales, tiempo muerto a 5.50. Me ha parecido muy significativo. Se queda defendido por un grande Sisis. Eso no representa para su equipo una acción de